Gracias, Gonzalo, y gracias por haberme invitado a compartir esta jornada. Decía Gonzalo que las cosas están mal. Mire, si están mal, que un banquero se tiene que dedicar a formar en valores. O sea, la cosa es, realmente es complicada. ¿no? Bueno, quería empezar precisamente, él decía, hay que redefinir, hay que repensar la economía, la relación con el planeta. Yo diría, hay que repensar qué es el ser humano, por qué nos pasa todo lo que estaba diciendo él. ¿Por qué nos pasa, si ustedes han leído el último informe económico del Foro de Davos, que el 1% de la población mundial ya acumula más riqueza que todo el 99% restante? Y esto no es normal, no es lógico, no es necesario, creo que no es tolerable. Estamos destruyendo el planeta, no es un cambio climático, estamos destruyendo el planeta. Y la pregunta es ¿por qué? Porque estamos en el siglo XXI y nunca antes como ahora habíamos tenido tantos recursos científicos técnicos, tanta riqueza, y sin embargo es la época en que tenemos más conflictos. Y para mí es porque hemos perdido por el camino la dignidad humana. Hemos olvidado lo que es el ser humano, la dignidad humana, y lo hemos enfocado todo en el dinero, en el crecimiento, en los negocios. Y cuando yo miro, por ejemplo, Renacimiento, esta época dorada que surge en Europa, y surgen personajes como Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, gente humanista capaz de conocerlo todo, de abarcarlo todo, el arte, la ciencia, la religión, y que auguraba un futuro increíble a la humanidad cuando comienza la ciencia con Kepler, Copérnico, Galileo, gente que tiene el coraje de decir, señores, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. ¿No? Luego Newton, que parecía que con Newton, ya después de Newton, ya poco más, y que el mundo tendría un éxito fantástico, hemos llegado a la destrucción. Y es porque nos hemos enfocado a la propia ciencia, o una parte de la ciencia, se ha enfocado en una visión reduccionista del ser humano y hemos ido enseñando a partir de las teorías de Darwin de que el hombre pues, es poco más que un animal, un poco más inteligente, ¿verdad? que lucha por sobrevivir, porque la vida es una lucha por la supervivencia y en esta lucha sobreviven o evolucionan los más fuertes o los que se saben adaptar mejor. Y este miedo nos lo hemos creído de que el hombre es un animal, lo han ido repitiendo, incluso hace poco leía un artículo de que entre los hombres y los simios cambia muy poco, son cuatro genes, y es cierto que viendo a unos seres humanos estoy tentado también a pensarlo a veces, ¿verdad? pero esto es un problema porque luego a los jóvenes, y hoy aquí hay un grupo de jóvenes, se les educa desde pequeños en el miedo. Diciéndoles que tienen que estudiar porque el día de mañana, como no tengan una buena carrera universitaria y alguna maestría en alguna universidad americana, no se ganarán la vida, que está todo muy mal, que tienen que luchar, prepararse para el día de mañana, para que cuando terminen se adapten a la sociedad. yo de entrada os digo a los jóvenes, por favor, no os adaptéis a la sociedad porque esta sociedad está enferma. Y si os adaptáis, acabaréis igual de enfermos. Es una sociedad que no está bien, que necesita ayuda, necesita recuperar la dignidad humana. No somos animales que luchamos por sobrevivir. Lo estamos haciendo, pero no es nuestra dimensión. Hace poco yo tuve una discusión bastante fuerte, soy apasionado, con un científico de prestigio en Cataluña, y él decía esto a los oyentes, no somos nada, somos un puñado de células que se han reunido por azar y cuando se mueran no son nada, se van a descomponer, no queda nada. ¿Verdad? Y decía, si esto fuera cierto, si la vida solo es una lucha por la supervivencia... ¿Por qué los seres humanos hacemos poesía? ¿Por qué componemos música, sinfonías maravillosas? ¿Por qué pintamos cuadros, construimos catedrales, esculturas maravillosas? Hacemos esto porque somos humanos. Precisamente porque no es necesario, es tan importante. Porque el ser humano ya hace siglos que salió del ámbito de la necesidad y entró en el ámbito de la libertad. Lo hacemos porque somos libres y creadores. Y lo hacemos por amor. Porque algo que llevamos dentro lo queremos compartir. Y esto es para mí la dignidad humana, la capacidad de la libertad, del amor y de la creatividad. Y esto que hemos sido capaces de hacerlo en el mundo del arte, luego no lo hemos hecho en la vida social, en la vida económica. Ahí sí, luchamos. Y ahí nos animalizamos. Y el miedo constante, que si nos ocurre de, desde pequeños, el miedo el día de mañana, cuidado de que luchar está todo muy difícil, el mercado, la oferta, la demanda, la demanda, la oferta, la competencia. Y ahí nos comportamos no como seres humanos. Y esta es la tarea: llevar la dignidad humana que hemos sido capaces de hacer en el arte, arte en general, que nos ha dignificado llevarlo a la vida social y económica. Y está muy bien que hagamos congresos de estos. Sustainable Brands, fantástico. Espero que cada vez sea más auténtico. Yo trabajo con muchas marcas también, con muchas empresas, bancos, vengo del mundo de la banca. Unos se lo creen, otros por miedo también están hablando de esto, otros dicen a ver si así vendemos más, hay que ser sustentable o sostenible por una obligación moral. No sé si se venderá más o menos, porque el mundo necesita esto, porque algún día nuestros hijos o nuestros nietos van a decir, ¿qué habéis hecho? Yo recuerdo hace unos años al anterior Papa acto 16, alguien le increpó, le preguntó en público dónde estaba Dios en la época de los campos de concentración nazi, por qué Dios lo permitió. Yo pensé, esto es una pregunta insolente, ¿cómo te atreves a preguntar esto? La pregunta es ¿por qué los seres humanos permitimos aquella barbaridad? Y tardamos tanto tiempo en reaccionar. Y quizá algún día nuestros nietos nos digan ¿por qué permitisteis esta barbarie? ¿Por qué os enfocasteis en el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento? Esta locura colectiva que empezó sobre todo, sobre todo a partir del año 89, cuando cae el muro de Berlín, empezamos con la globalización y hay que crecer y hay que crecer y hay que crecer. Y en la vida uno crece cuando es pequeño, llega una edad que paras de crecer y maduras. Ya no podemos crecer más, ni podemos ni tiene sentido. Cuando en un cuerpo humano un grupo de células empiezan a crecer más de lo que toca y se olvidan que forman parte de un organismo, a esto le llamamos cáncer y acaba matando el organismo. Y en este organismo mundial que formamos entre todos hay gente que quiere crecer mucho más que los demás y ni tiene sentido ni les da la felicidad y supone un problema para el resto del mundo. Por tanto, ya no es un tema solo de sostenibilidad, es un tema de dar un sentido a la vida. En este momento en el mundo hay el doble de muertos por suicidio que por guerras y atentados criminales juntos. Y cuando miras los índices de suicidio en los países más ricos se ha disparado. La gente más rica. Digo, ¿por qué se suicidan si lo tienen todo? No, todo no. Tienen todo lo material, no tienen un sentido en su vida. Han perdido lo más importante. Recordar que no se ha sido dado un tiempo entre el nacimiento y la muerte. Recordar que todos vamos a morir y quizá no de jóvenes o de viejos. No vamos a morir todos de viejos. Hay gente, igual yo mañana no estoy. Cuando digo todos vamos a morir, hay gente que me dice, ¡ay qué desagradable que eres! Yo no lo he puesto. Está ahí. Es uno de los misterios de la vida. ¿Por qué no aprovechamos el tiempo concedido para hacer algo que tenga sentido? Yo tuve la suerte que me educaron así mis padres. Decían tienes que estudiar y prepararte para el día de mañana ser un hombre de provecho a la sociedad, que seas útil a los demás. Y así he vivido. Y cuando he sido útil he sido feliz. No por la riqueza que puedo tener, no ten... esto no me importa. Hacer algo con propósito y cuando uno trabaja con un propósito de ser útil a los demás, algo interno se desarrolla, creces como ser humano y da un sentido de profundidad a la vida. Y esto es lo que tenemos que recuperar. Repito, no en el arte sino en la vida económica, en la vida social. Y esto empieza por la educación. Y tenemos un problema grave en la educación, se nos, ahora, se nos está infundiendo en Europa, aquí creo que también ha llegado el famoso informe PISA ¿verdad? que elabora la OCDE. ¿Por qué una organización empresarial habla de educación? Es como si iba hablara hablar de cómo se tenía que hacer una carretera, un túnel, una montaña. Esto tiene que dejarse en manos de profesionales de la educación y de los padres. Y el informe PISA habla del nivel de matemáticas, del nivel de ciencias y del nivel de gramática. No habla del nivel de poesía de un país, o de música, o de ética. Hace dos años en España el informe PISA decía que el problema de España es que va mal de matemáticas. Pues no lo sé cómo vamos de matemáticas. España ahora en este momento, atravesamos una época de crisis, diez años, se ha hundido el país en la miseria y la gente que lo ha hecho no iban mal de ciencias ni de matemáticas. Todos eran licenciados, doctores... Alguna maestría en Harvard, ¿verdad? Lo que iban mal era de ética y valores humanos. Este es el problema. Esto es lo que hay que enseñar a la juventud. Vive una vida útil a los demás. Sé digno. Respeta a los demás. No se puede enseñar en las universidades como todavía se enseña que vivimos en un mercado libre en el que impera la ley de la oferta a la demanda, que hay que maximizar los beneficios, minimizar los costes y bla, bla, bla. Que esto traducido en lenguaje profano es: tú, preocúpate lo tuyo a los demás que les den. No se, esto, es, esto es una perversión moral. A un joven hay que decirle, procura, vigila lo que haces en tu vida porque cualquier decisión que tomes afectará a los demás seres humanos y a este planeta. Tú eres el responsable del mundo. Esto es lo que hay que enseñar. Y esto cuando uno es pequeño, no solo si lo dicen, sino los que le rodean son auténticos y coherentes con esta educación, uno sube con estos valores. Por tanto, este es el problema que tenemos hoy una educación errónea, perversa, que educa en el egoísmo, la competitividad y si hay que ser competitivo, hay que ser competitivo si ya somos muy competitivos, pero mira cómo nos va. Entonces, a ver quién se atreve ya a parar esto y a tener el coraje de empezar a cambiar. Y hay empresas que lo están haciendo. Yo tuve el honor y la, la gran oportunidad de hacerlo en España con la banca, la banca ética. Tuve en trío dos bancos, un banco europeo. Que ha tenido un éxito espectacular. ¿Por qué le llaman la banca ética? Porque es un banco que define los criterios en qué va a invertir y en qué no. Hay proyectos que pueden dar muchos millones de beneficio, pero no vamos a invertir ahí porque no respetan a las personas ni al medio ambiente. Y luego un segundo criterio fundamental que debería aplicarse a todas las empresas del mundo, la transparencia. A veces decimos que los bancos tienen mucho dinero, no es cierto, los bancos no tienen dinero, tienen nuestro dinero gestiona nuestro dinero. Los clientes tienen el derecho y la responsabilidad de saber qué se hará con su dinero mientras ellos no lo usan. Esto tan sencillo, unos criterios de inversión y transparencia radical, total, contarlo hasta el último céntimo, hizo que la gente nos llamara banca ética. Que cuando comenzó, todo el mundo se reía. Una banca puede ser ética. Digo, ¿es posible que una banca no sea ética lo permitamos? Esta es la pregunta. Y empezó en Holanda el año 71... y Bajo los augurios de que no iba a durar, de que no era posible, porque el mercado, ¿verdad? el mercado tiene unas leyes, no hay demanda, no lo va a permitir, siempre lo mismo, la excusa, la demanda, la demanda, la oferta, la oferta, la demanda, las leyes del mercado, pues ya está hecho, no era posible, ya está hecho. Y empezó en Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, España, Alemania, Francia, nosotros comenzamos en España, 2005. También lo mismo, todo el mundo, incluso los amigos. Joan, es imposible, en Holanda sí, pero en España no es posible, no lo vas a conseguir, no vale la pena, no seas tonto, déjalo estar, no lo conseguirás. O sea, los amigos siempre te animan, ¿verdad? Sí. No lo conseguirás, no vale la pena, déjalo estar, dedícate a vivir. Si ya tienes una edad, hombre, deja, retírate y juega al golf. Pues yo no juego al golf, ah, a tenis, pues tampoco tengo la rodilla fatal. Ah, pues dedica a hacer algo que te guste. Pues esto, me gustaría hacer algo con sentido antes de morir. Y esto es lo que digo a los empresarios cuando hablo con ellos. Recuerden los sueños de la infancia. ¿Qué querían ser de mayores? ¿Qué han dejado por el camino? La angustia cada día del trabajo, el crecimiento, el ROE, el ta, el no sé qué. Sí, ya lo sé, pero nos lo estamos haciendo nosotros mismos. El mercado no existe. Nosotros creamos el mercado. Y cuando uno tiene coraje y pierde el miedo, cambia el mundo. Lo hicimos con un banco. En España, en que no era posible, comenzamos... Esto sí, tuvimos que dar miles de charlas para contarlo a la gente y que nos creyeran. Y dimos miles de conferencias. Nunca me encontré a una persona que me dijera, no te creo. Es que le fulmino con la mirada si me dice, no te creo. Dime, creo que no tendrás éxito, porque pusimos la vida en ello. Y esta es la clave. Cuando uno tiene una idea que es necesaria, que es correcta, y se compromete, siempre funciona. Y la clave es el compromiso, perder el miedo y tener coraje para comprometerse. Es necesario, yo lo he visto, pues lo voy a hacer. Y esto es lo que toca hoy. Claro que sí, Congreso, marcas sostenibles, pero seamos auténticos. No para vender más, a ver si el mercado lo va a reconocer o no. No va por ahí. Seguro que va a ir bien. Porque va creciendo el número de personas en el mundo que son responsables, que ven cosas que no toleran. En España tenemos unas marcas, el hombre más rico de España, ¿verdad? que sale en la revista Forbes, revista que yo, yo prohibiría por pornográfica. ¿verdad? Me parece obsceno hacer esta ostentación de la riqueza cuando una de estas marcas, por ejemplo esta española, ¿verdad? se le murieron hace dos años y medio más casi 500 mujeres o más en Bangladesh quemadas en un subterráneo inmundo, trabajando en condiciones inhumanas. No se puede permitir. Y aunque la ley lo permita, porque si por eso se va uno a Bangladesh o a China, que allí no hay derechos humanos, en lo que me quede de vida jamás compraré algo más de esta marca. Y esto lo van a entender, porque no soy el único. Y los jóvenes lo están entendiendo. Y están demandando conciencia, autenticidad. Y lo que no sea auténtico, ético, coherente, no tiene futuro. Está veniendo un tsunami, un tsunami de conciencia. Y hay mucha gente que viendo el tsunami, se están haciendo un selfie. Les van a barrer. Y espero que sí, porque no podemos seguir tolerando este mundo. ¿Y quién mejor que el mundo empresarial? El mundo no lo van a cambiar la gente que va a manifestaciones puño en alto tal. No sé, lo de las manifestaciones nunca me ha gustado. Los empresarios podemos cambiar el mundo. Lo hicimos con un banco. Piense que en, en, en Barcelona, donde abrimos la primera sucursal, y luego en España veintipico sucursales que nos decían que no teníamos futuro, tuvimos que reducir las horas de oficina, el horario de atención al público, porque venían tantos miles de clientes a traer tantos millones que no teníamos tiempo de gestionar la inversión. De no ser posible a estar desbordados. Claro que es posible, claro que es posible, porque cuando hablas uno a uno con cualquiera, somos seres humanos. Somos seres humanos que hemos valorado excesivamente la inteligencia y hemos olvidado un poco el corazón y hemos olvidado la bondad. Hay un culto a la inteligencia, excesivo. Cuando alguien es inteligente, lo llamamos, ay, qué inteligente que es y tal. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿y cómo ha cambiado el mundo gracias a él? Ya no es época de inteligencia, ya la tenemos toda. La gente inteligente no está arreglando el mundo. Muchos de ellos crean los problemas del mundo. Vamos, oh, es que es doctor en Harvard. Pues cuidado, que los de Harvard hacen muchas harbaridades a veces. ¿Verdad? Por lo tanto, necesitamos gente buena. Gente que diga todas las capacidades que tengo al servicio de quien las quiero poner. Esto hace falta. Bondad, pero no bondad ingenua, bondad de compromiso. ¿Qué necesitas? ¿Yo cómo puedo cambiar el mundo? Y repito, lo hicimos con un banco. Y si un banco puede cambiar, cualquier empresa puede cambiar. No hay excusa. El mercado, estamos en el mercado. Y la ética ha entrado a cotizar en el mercado por encima de los precios. Cuando un cliente, como me sucedió a mí el año 2006, saca dos millones de euros de un banco y lo trae al nuestro, y el director del banco me pregunta: ¿Pero por qué te vas? ¿A qué banco vas? ¿Cuánto te pagan? Dime lo que te pagan, que sea lo que sea, yo te pagaré más rentabilidad. Y el cliente dijo: No lo entiendes, me pagan menos que tú. Pues entonces, ¿por qué te vas? Por un tema de ética, de transparencia, de valores humanos. Respuesta del director: Contra esto no puedo luchar. Y esto es lo que viene. Y esto es lo que quería comunicarles a ustedes, como banquero, como gente que estoy en el mundo de la empresa, a que pierdan el miedo, animarles a que pierdan el miedo, que saquen lo auténtico de dentro, bajen la inteligencia que es necesaria al corazón, calienten la inteligencia con la fuerza del corazón. Han dicho en la presentación, piensen en el otro ser humano, no pensemos solo en nuestros hijos, los hijos de los demás son igual de importantes, porque si no, la vida luego nos lo va a devolver. Yo nacido en Barcelona, vivo en Barcelona. Hace un mes ha habido un atentado terrorista del terrorismo islámico. 15 muertos. Hace poco hubo en Londres, en Niza, en París, en Berlín por televisión. Claro, es que estos locos del terrorismo islámico quieren destruir nuestro modelo de paz y de democracia que hemos construido y bla bla bla. Va, hombre, por favor. Hay más de 40.000 jóvenes en Europa nacidos y educados en Europa, París, Londres, Barcelona, que se han pasado al estado islámico. Que prefieren reventar la vida con una bomba por un ideal que vivir en nuestra sociedad. Y no me sirve que digan, les han lavado el cerebro. No hemos sido capaces de darles un ideal mejor. ¿Qué prefieren esto? Si, sí, hombre, 15 muertos en Barcelona es muy duro, pero no nos hemos movilizado por 300.000 mujeres y niños muertas en Siria, en Irak o en Afganistán. Y son seres humanos. Y el mundo, cuando algo hacemos mal, nos lo devuelve diciendo, esto no está bien. No esperemos a tener más problemas y más desgracias, reaccionemos ya. Y ustedes, los empresarios, tienen la capacidad de estar en el mundo, saben estar en el mundo, hacer negocios, cambiar el mundo, pongan la ética como un asunto fundamental de la empresa, no que dependa del departamento de, de marketing o de comunicación, de la dirección general. Ahí tiene que estar la ética. El primer objetivo de la empresa es ayudar a cambiar el mundo. No introduciremos algún criterio sostenible, hemos plantado unos árboles, hemos puesto placas solares. No, también. No, ¿Cómo desde una empresa ayudamos a cambiar el mundo? Como objetivo principal. Y que el beneficio, las utilidades, no sean el objetivo, sino el resultado. El objetivo de una empresa tiene que ser que el mundo esté mejor gracias a mí. Si uno trabaja bien y es eficiente, a final de año, vendrá que, verá que también los beneficios existen. El beneficio es un indicador que has trabajado bien. Y esto hay que tener el coraje de hacerlo. Y tienen que ser los empresarios y los banqueros y las grandes marcas, porque estas grandes marcas, cuando una gran marca cambia de verdad, auténticamente, crea una tendencia a cambiar el mundo. Por esto les invito a reflexionar sobre todo esto, sobre la dignidad humana, que esta capacidad de libertad, de amor, de amor, hay gente que se ríe del amor, no, el amor no, hay gente que da la vida por los demás. No solo personas como Teresa y Calcuta, Martin Luther King, gente anónima, millones de anónimos que cuidan de los demás. Es nuestra capacidad. Pues se puede hablar de amor en una empresa. No es romántico. Es pensemos en los demás, en los empleados, en los clientes, en los proveedores. Tengamos el coraje de hacer empresas humanas, no de seres animalizados y mucho menos lo que viene ahora y con esto lo dejaré. Me han dicho que sea breve. El posthumanismo frente al fracaso del mundo, quieren arrecadar al ser humano y traer el ser posthumano, la inteligencia artificial, los superordenadores cuánticos que van a decidir por nosotros. Y además me dicen, Joan, no te puedes resistir, es el futuro que viene, pues me voy a resistir, no es el futuro que quiero, quiero futuro de ser humano. Vendrá un posthumano con inteligencia artificial, yo no la quiero. Yo voy a luchar porque el ser humano que hemos visto, que ha hecho lo que ha hecho maravilloso en la Tierra durante siglos o milenios, que hoy lo renovemos, que lo repensemos y lo llevemos a la vida social y económica. Este es el futuro por el que estamos luchando y el que les animo a ustedes que también luchen. Gracias.